Les saluda Paco Macías. Hoy vamos a recordar a Víctor Manuel Mendoza. Fue uno de los pilares del cine mexicano. Logró fama internacional al compartir honores con grandes luminarias de la época de oro como Pedro Infante, Jorge Negrete, Fernando Soler y bellísimas actrices que engalanaron la pantalla. También apareció en películas de Hollywood y en el cine europeo. Repasemos parte de su vida y su obra. Este admirable actor nació en la pintoresca ciudad de Tala, en el estado de Jalisco. Llegó al mundo el domingo 19 de octubre de 1913. Su infancia transcurrió en ese apacible lugar. Su padre fue Víctor Manuel Rodríguez, hombre de gallarda presencia que ejercía la charrería en forma excepcional, por lo que su hijo aprendió toda clase de suertes ecuestres en los caballos de su padre. Víctor Manuel estudiaba la primaria y le gustaba participar en certámenes de poesía. Siempre obtenía los primeros lugares por su habilidad para la declamación. Con sus sueños de juventud, encaminó sus pasos a la Ciudad de México. La universidad sería su primera parada. Se graduó en la carrera de licenciado consular en el Diplomado de México. Pero no fue fácil. Al principio hubo sacrificios. Había que sufragar gastos. Así que el joven Mendoza trabajó como vendedor de aspiradoras de puerta en puerta. Recorría casi todas las calles de México. A finales de los años 30, las amas de casa sufrían por el acoso de vendedores de electrodomésticos y libros. Una tarde, llegó hasta una enorme casa en el barrio de Santa María la Ribera, donde conoció a María del Villar Álvarez Toledo. Era joven y hermosa, de costumbres refinadas. Víctor Manuel se enamoró perdidamente de ella. El papá de María se oponía a la relación, pero el galán se salió con la suya. Se casaron y tuvieron una hija. Tocando timbres y recorriendo las calles con sus aspiradoras en la mano, Víctor llegó a la casa de la señora Lina Voitler, esposa de uno de los cineastas más reconocidos en el mundo del cine. Vio que tenía buena pinta el vendedor. Quedó impresionada por su presencia. Esa misma noche lo recomendó con su esposo, Arkady Voitler, para que lo incluyera en alguna de sus películas. Recibió la oportunidad de trabajar como extra mientras se preparaba para su primera prueba de actuación. Los sets de filmación fueron la mejor escuela para muchos aspirantes. Víctor Manuel observaba con atención cada movimiento de los actores y sintió que su llamado estaba ahí, entre cámaras y reflectores. A través del cineasta Voitler, el joven Mendoza se fue abriendo paso hasta que llegó a la productora de Anda, donde recibió su primera oportunidad fílmica. Fue su prueba de fuego. El director Alejandro Galindo lo integró al elenco de la película Almas Rebeldes en 1937 y que fue estelarizada por Raúl de Anda, Nancy Torres y Emilio Fernández. El actor adoptó el apellido materno para fines artísticos y el mundo del cine lo conoció como Víctor Manuel Mendoza. Ese mismo año apareció en la cinta Ojos Tapatíos
al lado de la bella Esther Fernández. Gustó el trabajo del actor Mendoza a los productores del cine. Al año siguiente le dieron su papel protagónico en la película Los bandidos del Río Frío, al lado de la bella actriz Victoria Blanco. La industria del cine vio en Víctor Manuel Mendoza dotes inequívocas de un actor natural. Su personalidad elegante y bien definida lo caracterizó como auténtico galán, lo mismo en el cine como en su vida privada. Antes de terminar la década de los años 30, el prometedor actor ya tenía en su haber 8 películas. Era fotogénico y versátil. Sus comienzos fueron alentadores. Víctor Manuel se enamoró de la actuación. Su trabajo en el cine fue intenso. Pulió con esmero su profesión, que se vio reflejada en más de 60 películas, algunas de ellas premiadas en festivales internacionales. Su debut fue tan afortunado que muy pronto le llegaron sus primeros roles estelares. Interpretó a uno de sus primeros villanos en la emblemática cinta Ay Jalisco, no te rajes, al lado de Jorge Negrete y Gloria Marín. Fue todo un éxito en Latinoamérica y la secuela no se hizo esperar y se filmó la cinta en la ametralladora. Pero en lugar de Jorge Negrete fue contratado Pedro Infante. En adelante, Víctor Manuel Mendoza y el ídolo de Guamúchil alimentaron una gran amistad que solo la muerte de Infante pudo disolver. Los esfuerzos del actor Mendoza dieron sus frutos. Ya era el favorito de los cinéfilos. A sus manos llegó su primer Ariel con la película Cuando lloran los valientes. Fue galardonado por su mejor coactuación masculina. Ismael Rodríguez lo vuelve a llamar para ofrecerle el papel del elegante poeta, adinerado, avaro y rencoroso Luis Manuel García, por el cual es más recordado en las películas Los Tres García y Vuelven los García. Víctor Manuel disputaba el amor de la prima Lupita sobre sus valientes primos, caracterizados por Abel Salazar y Pedro Infante. Detrás de las filmaciones, Sara García y Pedro se confabulaban para gastarle buenas bromas a Víctor Manuel. En 1953 se filmó la película francesa Los Orgullosos. Fue nominada al Oscar como Mejor Historia. Los actores principales fueron Michelle Morgan y Gerard Philip. También apareció la hermosa Michelle Cordieu. Las locaciones tuvieron lugar en Alvarado, Veracruz, con excelente fotografía de Alex Phillips. Víctor Manuel Mendoza formó parte de los actores mexicanos que actuaron en esa cinta, junto con Carlos López Moctezuma y Jaime Fernández, entre otros. Por cierto, se escribió que durante la filmación de esa película, Víctor Manuel Mendoza quedó prendado de la belleza de Michelle Morgan. La actriz francesa era bella y sensual, solo que había un pequeño inconveniente. Ambos estaban casados. Michelle era esposa del actor francés Henry Vidal, famoso por sus romances con algunas de las más seductoras actrices de los años 50. Incluso antes de casarse con Michelle Morgan, había sido esposo de Michelle Cordieu.
se dijo que Víctor Manuel estuvo a punto de divorciarse para que la bella francesita le correspondiera. Se encontraba el actor en Francia, en un festival fílmico. Tanta era su pasión por Michelle, que todo su dinero se le fue en regalos y atenciones, hasta quedarse sin un centavo. Su esposa se encontraba en México. Se escribió también que, estando desesperado por la situación, el actor pidió ayuda a su compatriota Miguel Alemán Velasco, quien le prestó dinero para regresar a México, aconsejándole que se olvidara de aquella aventura. Y así fue. En julio de 1954 se estrenó la película El Jardín del Mal, donde Víctor Manuel Mendoza trabaja al lado de Gary Cooper y Susan Heyburn. Otra cinta estadounidense en la que participó Mendoza fue El Pirata Negro, donde también figuran la actriz norteamericana Toni Garry y la bella Martha Roth como Juanita. En su carrera, Víctor Manuel destacó en otras películas filmadas en Italia, Francia, El Salvador y Japón. Varias de sus cintas participaron en reconocidos festivales internacionales, como el de San Sebastián, donde se mostró la película Tierra Muerta, o en la Bienal de Venecia, que exhibió Los Orgullosos, o el Festival de Berlín, donde se proyectó la película El Túnel 6. En Checoslovaquia fue exhibida La Sombra del Caudillo, y en Cannes el público disfrutó de Talpa, que también le dio un Ariel en México, y en la que aparece al lado de la bellísima Lilia Prado y el también inolvidable actor Jaime Fernández. La popularidad de Víctor Manuel Mendoza iba en aumento. Trabajaba sin parar. Amaba su profesión, forjada en 54 años de filmaciones. En 1990, su salud se encontraba deteriorada. Comenzó a rechazar ofertas de trabajo. Su bella finca en Cuautla fue su guarida. La vida descansada le sentaba bien al actor. 5 años más tarde, sufrió un resfriado por las pertinentes lluvias que por esos días caían en la región y que derivaron en una infección en la garganta. Víctor Manuel no mejoraba. Fue llevado a la Ciudad de México, donde quedó internado. Su condición se volvía crítica. Con el paso de los días, el querido actor fue mostrando una debilidad física que lo hizo contraer una fuerte neumonía. El 20 de julio de 1995, cerró sus ojos para siempre. Tuvo una despedida sencilla. Dejó indicaciones para un velorio rápido y discreto. Sus cenizas fueron depositadas en una cripta del Panteón Español. En su casa de la colonia Michuca quedaron los premios ganados en su carrera y que atesoró con mucho cariño. Contaba al morir con 82 años de edad. Víctor Manuel Mendoza dejó para la posteridad sus inolvidables actuaciones. A él le gustaba mucho una frase que repetía en todo momento como norma de vida: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y sin duda alguna, este maravilloso actor sirvió en forma digna y magistral a un público que lo consagró como una de las máximas figuras del cine mexicano. Y hasta aquí
esta historia. Hasta la próxima, amigos.